Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Campos Quijada y soy médico veterinario zootecnista. Vamos a hablar ahorita de un proceso que es la muerte de nuestras mascotas. A veces es necesario la aplicación de la eutanasia o muerte blanca. Esto es la muerte digna de nuestro animal. Se hace a través de un proceso que debe ser únicamente realizado por un médico veterinario. La eutanasia se aplicará únicamente a animales que son viejos, que ya no tienen calidad de vida, procesos de enfermedad crónico-degenerativa, procesos en los cuales ya el animalito no va a tener calidad de vida. Esto es dejar de sufrir a nuestra mascota. Es un último acto de amor y de agradecimiento por los años que nos han brindado de compañía. Para el doliente, para la persona que se queda, que tiene que tomar esta dura y difícil decisión, viene el proceso de duelo. El proceso de duelo básicamente son 6 etapas, ¿no? Es el estupor, o sea, es la sorpresa de tomar la decisión, es el susto que presenta la gente que tiene que tomar la decisión, es el enojo, nos enojamos, decimos por qué nos pasa esto a nosotros, es la negociación, tratamos de hablar con el médico, que si podemos, que si hacemos, que si no hacemos, es el regateo, tratamos de negociar, es la negación, estamos en un proceso que no queremos tomar esa decisión. Finalmente es la depresión y al final de todo este proceso es la aceptación, que es lo mejor para nuestra mascota. El proceso de duelo, como todos los procesos, puede ser desde muy corto a muy largo y todos tenemos que pasar por ese largo y doloroso proceso. Es una decisión única y exclusiva que atañe al dueño de la mascota. Nosotros como médicos veterinarios podemos sugerirla, que el animalito está sufriendo, podemos dar la explicación médica, pero la decisión siempre recaerá en el dueño de la mascota. Para Foro 4 TV, Tomás Campos Quijada.